Muy buenas, chicos. El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch, ¿vale? Estaremos de 7 a 9 hora española, ahí hacemos crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores, hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas. También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal. Así que no olvidéis pasaros por aquí y nada, a disfrutar de un stream más. Muy buenas, chicos, bienvenidos una semana más, lunescito. Empezamos la semana con mucha fuerza, con muchas cositas de las que hablar, comentar y sobre todo jugar. Hoy tenemos bastante que jugar, doy gracias a Dios por no tener la guerra, pero tenemos crisol. Y tenemos crisol de creador de contenido. Tenemos un pseudo torneo de creador de contenido, no es oficial, pero como si lo fuera. Lo vais a ver ahora porque esto lo ha querido el azar. Que justo la semana que tenemos un crisol cósmico de creadores, bueno, pues yo, aunque no esté en ese crisol cósmico patrocinado, vamos a tener nuestro encuentro con otro creador, porque en el crisolcillo esta semana nos hemos juntado con este señor. Este es Big Positive Geek, no le conozco bien. O sea, le conozco de verle en las reuniones de los envoys, pero bueno, le vamos a intentar buscar ahora un poquito en YouTube, a ver si hace algún videito o en Twitch, porque no sé exactamente dónde streamea. Le conozco a él, pero no su contenido, así que vamos a buscarlo y ya de paso le bicheamos. No sé si lo estará jugando ahora mismo él, creo que está en YouTube, casi seguro. Sí, mira. Uy, esto no, esto se me ha colado. Fuera. Y... vamos por acá y cargamos Chrome. Ahí está. Este señor es... ¿vale? Creo que es inglés por el tono, parece británico o australiano, ¿vale? Y bueno, es un creador más pequeñín que está empezando, pero oye, lleva bastante tiempo, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de cariño. No sé si por Twitch también andará. Tendría que verlo. Vamos a investigar ahora también. A ver. De todas maneras, lo que sí que voy a hacer, os voy a meter un... le vamos a meter un sub en YouTube y os voy a poner la esta por acá, ¿vale? Os la voy a poner aquí en el chat por si las moscas. De hecho, vamos a poner YouTube y el otro, ¿vale? Y Twitch. Que nunca está mal, ¿no? Serían más creadores porque nos enteramos de cositas que normal. A ver, está aquí. No lo veo en Twitch. A lo mejor no twitchea, no streamea, no lo que sea. ¿Tiene redes aquí? Sí que tiene Twitch. Hostia, ¿cómo se pone en YouTube, chicos? No lo habéis visto, pero cuando le he ido a YouTube a irme a Twitch, ha dicho, ¿seguro que se manda en YouTube para irte a Twitch? Y dice, hola, leche, ¿cómo hay competencia aquí, no? Vale, no parece que streamee mucho por lo que veo, ¿no? No, no hay vídeos, con lo cual no suele streamear. Pero bueno, vamos a meterle un follow por si acaso y ya está. Vale, pues lo dicho, os voy a poner aquí su canalcito y ahí está. Ya de tiempo para la apuesta, llegas a tiempo, Ignar. Y hoy, como digo, tenemos un este especial porque, de hecho, lo voy a anclar por aquí. Esto lo puedo editar yo, no, le voy a poner otro más. Vamos a poner esto. ¡Ojo! Ahí Julen, gracias ahí por ese pedazo de follow, bienvenido al canal. Vamos a dejarlo ahí anclado, ¿vale? Hay que hacerle un poco siempre de promo a otros creadores, ¿no? Y más del jueguito que jugamos, ¿vale? Ya no está casualidad, chicos, que he flipado. He flipado cuando, porque me escribió él por privado y he flipado, digo, ostras, ¿en serio? Nos vamos a pegar justo la semana de los envoys. No vas a pegar nosotros dos. Pues me hicimos coincidido en la arena, no sé si nos encontraremos, tal. Y justo el primer día, el primer combate. Flipo. Bueno, antes de nada, vamos a pasar la lista. Venga, vamos a ver quién está por aquí hoy, quién ha llegado a tiempo. Y tenemos hoy a Angres, a Torre Carabanchel, Bestia Ethereum, Carlius, Dead Spidey Pool, Diego Vargas, el Danger, Esteban, Frodo, GRG, Hullmaster, JCH, Hester, Juanju, Cry, Leos, Little Shiro, Mac, Mr. Armando, Piladowski, Raúl Lozano, Superbull y Jonathan. Si alguno os ha cogido es porque Twitch no ha querido leeros en la lista. Me ha sacado la lista y no estabais. Sabéis que actualiza cada un par de minutos, por lo cual puede que no estéis todos. Saludad si no ha sido así. Ah, ya está. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir viendo un poquito lo que nos encontramos hoy en este crisol cósmico. Pero sabéis que me gusta un poco de charleta antes. ¿Qué tal vais con el evento? Yo de momento ya he llegado al ítem, ya estoy de hecho sin gastar cores, guardando todo para Thanos mañana.
Bueno, mañana que será casi pasado, ¿no? Pero aquí viendo cuánto tarda este orbe en irse, porque la verdad es que no me quiero quedar sin el orbe de Thanos. Visto lo que están tardando los eventos en llegar, aquí tenéis 27 orbes de aniquilador de Thanos. Hostia, cómo cayó en la arena, ¿no? Han regalado orbes en algún lado. Yo me lo he perdido. Orbes de la iluminación sí que tengo algunos del evento, pero puedo generar alguno más. Espérate. Estoy en 6 soportanos y sale mañana a recibir el evento, sí. Pero sale mañana a las 11, con lo cual en stream no podremos abrir. Entonces, ¿qué queréis que haga? ¿Queréis que abramos el miércoles en el stream? Y luego eso lo subamos para el videito del pros y cons. Uy, no, pensaba que tenía más energía de esto. No sé por qué, había visto en algún lado como que tenía más energía. He pensado que era de esta. Aquí tenemos 30 nada más. Justo para dos nodos. Pues mira, no voy a ir muy lejos. Cogemos módulos de entrenamiento por acá. Y por acá. Así rascamos unos orbes más de la iluminación. Que no serán muchos. Pero ya con esto llegamos creo a 4 orbes. Así abrimos algunos recillos de más. No es hoy, no. Me suena que era el martes. Pero no, porque claro, el evento, este evento actual son 8 días. Entonces, este evento acaba mañana. Mañana por la noche. Miradlo. Le queda un día y 3 horas. Con lo cual todavía queda hoy y todo el día de mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, hasta que no acabe este evento y empiece el siguiente, que por aquí andará, este dominio cósmico. Este dominio cósmico nos puntúa por gastar núcleos, decían, pero no lo veo ahora. Puede que haya cambiado, porque ahora que lo pienso, esto era la batalla en guerra y subirse aliado. Han quitado la parte de la dimensión fragmentada. Y han quitado la parte de los núcleos. Habría que mirar la web, pero en la web no creo que esté todavía el de dentro de 2 días. Si empezara mañana, probablemente sí viéramos el evento de mañana. Pero me da a mí que no. No, efectivamente no está. No hay nada más. ¡Ostras! Pues lo mismo tenemos que recalcular. No es ese de Kane que es viejos enemigos el que sale mañana. Ah, vale. Pero lo estaba viendo yo mal. Claro, si este es de la Alianza, es cierto, estoy tonto. Entonces, ¿no ha salido todavía? No, no se ve todavía. Vale, menos mal, casi me vuelo loco y empiezo a abrir núcleos. Listo. Vale. Ay, no he hecho esta mierda. Lo de los guerreros de fin de semana. Recordadme que tengo que hacer arenas. De hecho, no sé si he hecho todas mis arenas. Diría que ayer no hice las 5. Estoy casi seguro que no las hice. No, pero parece que ya puntuado todo lo que podía puntuar. Ah, no, sí que las hice, sí las hice. Estoy al 50%, vale. Tengo que hacer 5 arenitas hoy. ¿Te hice arenas con Ultimus y Surfer? Joder, estoy muy tonto, perdonadme. Ay, señor. ¿Las hice con Surfer o sí? A ver, Surfer sí. Ultimus sí, vale. Gladiador también. Y luego el resto son 5, 6, 7 que no tengo. Vale. Más grande, ¿qué hay para hoy? Pues mira, hoy tenemos Crisolcillo, Ecitore, contra Big Positive Gear, que es otro creador de Marvel Strike Force. Ha salido así. Así que tenemos un Crisol contra otro creador de contenido. Tenemos incursiones, que vamos a hacer ahora mismo. Y tenemos arena. Un poquito así light. Y si queda tiempo, quiero hacer con vosotros los infográficos. Estoy actualizando los infográficos de Dimensión Oscura, que quería haberlo hecho mucho antes, pero no he tenido tiempo entre viajes, vacaciones, etc. Y he estado actualizándolos hoy. Hoy he currado un huevo, no creáis que no. He llegado, he grabado el vídeo de los ISO 8 que habéis visto, he actualizado el infográfico, he empezado a hacer los infográficos de la Dimensión Oscura. Creo que he hecho hasta ahora el de el camino, desde que empiezas hasta Apocalipsis y la Dimensión Oscura 5, ¿vale? Combo 2x1. Y que es un combo de 2x1, como digo, de las dos cosas. Y he empezado a preparar el de la dimensión. De hecho, creo que también he hecho el de la dimensión oscura 6. Y me quedaría por hacer el de la dimensión oscura 7. Y tenemos que hacer de cero el de la dimensión oscura 8. Quiero sacarlos todos y hacer un macro vídeo esta semana. De hecho, me gustaría que fuera el vídeo de mañana. Porque como mañana empieza el evento, mañana vídeo de ISO de mejores personajes para dimensión oscura general. Pasado evento. Y el jueves, a priori, debería ser el vídeo de Thanos, ¿vale? Sería ser un poco mi idea. Luego ya veré qué me invento por el camino. A lo mejor uno de mejores personajes o mejores equipos de Marvel Strike Force podría estar bien para el viernes. El sábado intentaré que sea el vlog, y remarco lo de intentaré. Este viernes me voy de fin de semana.
De hecho, me voy como a la hora de comer, con lo cual tengo cero tiempo de grabar nada. Entonces, más vale que el jueves tenga el blog, si lo tengo de puta madre. O incluso el viernes, si llego aquí un poco según salga de currar, si lo tengo, podría grabar el blog del sábado. Pero tengo que verlo. Entonces, tengo que organizarme esta semana. Como habéis visto en el canal secundario, he empezado a colgar vídeos del Wukong. He colgado hoy el tráiler, luego se colgará el opening. Y tengo metraje de todo el capítulo 1, de todos los bosses que pienso ir soltando uno a uno. Pasa que lo tengo que editar y esa parte me va a llevar más tiempo. Entonces, hoy ahora que terminemos el directo me pondré con eso. Pero mientras tanto, pues nada. Te voy a dejar vídeos ahí para toda la semana, porque si son vídeos más cortitos, solo son vídeos de combate y ya está. Intentaré no darles mucha edición para no... que no se me haga muy pesado y no me queme de grabarlos, porque los de consola suelen ser pesados. Pero bueno, intentaré que vaya bien. Y es un poco el planning que tengo yo semanalmente. No sé cómo coño me va a dar tiempo entre infográficos, vídeos, edición y tal. Tengo que hacer una maleta, tengo que preparar cosas. Quería haber hecho alguna historia más y no me va a dar tiempo. Pero bueno. Ay, el blog pone 26. El 26 es... pues el blog pone 26, está mal. Ya está. Es el 27, como estáis viendo. Kanek, bueno, es una consulta en Crisol. Si la sala 4 me pusieron 6 superiores con Buitre de 2,35 millones, caen con Illuminati y Apo de 2,12. De hecho, me atrevería a decir que caen con Illuminati a secas. Creo que Apocalipsis la última vez no te lo puedes ahorrar, Carlius. Creo que tiramos con nuestros Illuminati de 2 millones. He tirado yo 6 siniestros de 3. Con lo cual estaría... yo te diría que pueden los Illuminati, si los tienes a buen nivel. Pueden de sobra sin necesidad de que pongas Apocalipsis. Ahora bien, sala 4. Tendría que revisar cuál es el tema de la sala. ¿Qué sala es la sala 4? Ah, qué bien me lo escondes. O sea, hijo de puta. Juego. Sala 4. La que no puedo usar definitivas. Pues aquí casi no, es la peor para usar Apocalipsis. Con lo cual, prueba con Illuminati simples. Los Illuminati suelen salir todos de especial, con lo cual esto no te perjudica. Y puedes controlar bien con Suri, puedes joderles un poco. Así que bueno, ya veremos qué encontramos. Uy, equipitos raros tiene este tío. Veremos cómo nos afecta. ¿Qué más? Por cierto, Kane, ¿cómo vas la D7? La D7 estamos parados hasta que consigamos piezas para el caballero negro. El caballero negro está a falta de una pieza para que comencemos. En cuanto consigamos, pues que van a ser 11 cacharros más. Hoy me han salido un par de anillos. En cuanto consigamos 11 más, esto reseteará en un par de horas, ahora que lo pienso. En 3 horas, pues bueno, podemos intentar entrar. Si tengo suerte yo y los orbes de incursiones, que debería tener unos cuantos orbes de armería, pues se portan bien, pues le daremos caña. Kane, que es grande, siempre los tiene al día. Lo intento, Igna, lo intento. Pero es difícil muchas veces compatibilizar esto porque requiere mucho tiempo. Pero si veis ahí también me da muchas alegrías. Estoy contento, el tema de creación de contenido, estoy contento de meterme ahí porque me dio bastantes alegrías. Y no solo tema económico, que ayuda a pagar, como digo, un poquito la luz, que ya menos, ahora que tengo un nuevo curro. Pero sobre todo, pues eso, que sé, hacer algo que te gusta, ¿no? Hacer videitos sobre juegos, que a mí al final soy un gamer y me encanta jugar a todo. Pues me mola, la única parte es que, coño, es que a veces el grabar vídeos te quita tanto tiempo que al final no juegas otros juegos, es la putada. Que querría jugar más juegos y no tengo tiempo porque estoy editando vídeos. Pero bueno, una cosa por otra, ¿no? Se viene todo el equipo de Orkis y equipo místico ya al mismo tiempo sufriendo incursiones. A priori llegará primero Orkis y después espera que lleguen los Nightstalkers, pero no se sabe todavía 100%. De hecho, el equipo de los Nightstalkers todavía no sabemos el equipo al completo, solo sabemos 3 miembros. Se especula que ya puede haber un legendario ahí, Blade o Drácula. Y un quinto miembro que no sabemos, puede ser Elsa Bloodstone, puede ser Doctor Voodoo, Ghost Rider, otro personaje nuevo, veremos por dónde va la cosa. Cry, primera intervención del chat. Buenas, Candy, lleva aproximadamente un mes jugando. Acabo de pasar la emisión oscura 4, es buen ritmo. ¿Y qué me aconseja subir primero, 6 siniestros o extremos? Yo diría extremos. Extremos es un muy buen equipo. Es incursiones, siempre priorízalo por delante de guerra. ¿Vale? El orden de prioridad para los equipos debería ser arena, incursiones, para mi gusto, crisol. Si no dices crisol, ignora esta parte. Guerra, y dentro de guerra siempre hay dos tipos de equipos: los defensivos y los de ataque. Siempre prioriza los de ataque porque los defensivos son un equipo con el que ni juegas. Entonces, bueno, ahí los defensivos puedes poner tus equipos de incursiones que defienden bien, en general. Entonces, bueno, yo diría extremos. Extremos es bastante bueno para, de hecho, para dimensiones oscuras y para todo. Así que, bueno, eso sería un poco mi input.
¡Ay! Los 2-4 ya los tienen subidos. Estoy empezando a subir ahora. Si queréis ver mi plantel, esto es lo que estoy empezando a subir. Ley de Strike es lo que está subiendo estos días. Nivel 99, porque muy probablemente me la acabe llevando a la Dimensión Oscura 7, ¿vale? Con Mephisto. Entonces me la voy a llevar. No ahora, obviamente. Me esperaría que hicieran el reward, pero el reward debería entrar, yo creo que probablemente, o a lo largo de esta semana o a la siguiente, ¿sabes? Con lo cual no me afecta demasiado, creo, a esos efectos, porque creo que es más o menos una semana lo que tardaré en subir a Caballero Negro, salvo que tenga una potra increíble, en cuyo caso no sé qué cojones haría. Estoy guardando oro para Thanos Endgame. Apenas lo desbloqueo, lo subo a categoría 19. Bueno, yo tengo mega orbes y orbes de oro preparados para eso. Y tengo 20 millones. 20 millones prácticamente subirlo a nivel 100. Luego otros 5 o 6 millones más para categorías, habilidades, etcétera más. Ayer vi un vídeo de ella en 19, 800k de poder, T con 7-7, vídeo del kit. Puede que suba más, porque tú piensas que subirá más estadísticas todavía, con el tema de los stats tochos que tienen los personajes nuevos ahora y los rewards de personajes viejos. Entonces, bueno, se espera que sea una auténtica bestia. Los desarrolladores, desde luego, han dicho que es una auténtica bestialidad, que por eso no han tocado tanto el kit, porque teóricamente hace mucho daño, ¿no? Y aparte las tenemos todas así de estrellas rojas. De hecho, debería ver si la puedo comprar algún diamante, tío. Pero sé que ahora que también puede ser un error, porque claro, equipo nuevo y rewards luego te lo regalan en dimensiones temporales y mierdas de esas. Con lo cual puede que si lo compre para nada, para que luego no lo regalen, pero bueno. Compra todo, ¿no? Las tiendas también, sí, vale. No saldrá por aquí justo hoy para tocarme los cojones y ponerme los dientes largos. Mira, es posible. Pues no, no ha salido hoy la chiquilla. Es tentador, ¿eh? Es baratillo. Pero quiero ver si nos regalan últimos en algún lado. Ya cuando se pase y empiece el siguiente equipo, ya compraré para últimos. Pero ahora de momento prefiero esperar por si me dan algo gratis. No tengo prisa con últimos. ¿Qué más? Vamos a gastar energía en los que tocan. De momento seguimos con Gor hasta que desbloqueemos. ¡Qué cabrones! Por dos. Volveremos en 10 minutos. Pues no voy a dar ahora. Era un vídeo de todos los orquis del server de pruebas. Sí, ah, vale, entonces sí que son 800k de poder. De hecho, me podría meter en... No, no me voy a meter en el servidor de pruebas. No, no, no te metas en el servidor de pruebas, porque ahora sí que hay cosas que a lo mejor no deberíais ver. O espérate, un segundo. Hay una cosa que creo que sí puedo enseñaros. O a lo mejor puedo, pero no puedo. A ver, dejemos un segundo que compruebe algo. Es una gilipolle, no os penséis que eso es algo importante, ¿vale? Pero no me gusta liquear nada, aunque falten 3 minutos para las 8. Ah, bueno, era para el Friday, no era para hoy. O sea, ya está, entonces, liqueada la portada. Vale, entonces no hay problema. No queda liquearos la portada del próximo patch, sí. Que esto entrará los próximos días. ¿Qué os parece? De hecho, voy a meter la pantalla grande, mira. Centinelas. Mola, ¿eh? Está chula. Lástima que no han metido a otros, ¿no? Solo han metido a los personajes nuevos. Está chula, ¿eh? Mola bastante. Esta ya la colaré yo por algún lado. Ya, obviamente ya tengo ya ahí robada en ultra calidad, pero mola bastante, ¿no? Está chula. Creo que no pasa nada por meter el video de pruebas, porque creo que no hay nada nuevo que no hayáis visto, que no supierais. O sea, obviamente no hay nada de Night Soul, que está Orkis y recién metido ayer. Y ayer, de hecho, mira, iba a intentar probarlos en la incursión y la cagué como un gilipollas. Me metí por el lado de tecnológicos y no pude pasar de ahí. Dije, no me voy a poner a jugar todo en manual y me tengo que meter por el otro lado. Pero ya lo intentaré hacer en otro momento, porque es un vídeo que quiero traer. Pero todavía no me han dicho cuándo puedo subirlo, con lo cual tampoco tengo prisa. A ver, quería entrar a enseñaros a Ley de Strike, pero realmente no me va a dejar. No hagas gameplay nomás, es lo que dijo el vídeo, que podía enseñar. Ya, pues no puedo entrar a la incursión. Lo que se acaba de hacer en la incursión lo grabaré yo por privado, como intenté hacer ayer. Pero tienes núcleos infinitos, ya, lo que no tengo es tiempo infinito, tío. Y darle al automático, es que no tengo sim, es la putada. I can't go on vacation, was going to stream this morning, but LD player was playing up. I'm using BlueStacks. LD player failed one day and I couldn't run Marvel Strike Force again, so I uninstall and maybe one day I will try it again.
Have you played Cosmic Crucible? Don't tell me the score, please. I'm going without spoilers in the match today. Este chico es Possible Keep. Vamos a jugar hoy con él en Crisol Cósmico, ¿vale? Así que, pues, como digo, he puesto el linkado y el vídeo ahí arriba. O sea, de su canal YouTube. Pues si quieres meterle una sub, tío. Que todo ayuda y apoyar a otro creador, tío. Hoy nos reencontramos en el Crisol. Ahora esa casualidad. No era nada forzado. Y tal, mira, 834k. Está tocha, ¿eh? Está fuertecilla la amiga. 497 de daño. ¿Eso cómo la deja, comparado con Thanos, por ejemplo? Tiene más que Thanos. Por ejemplo, un tío que tenga mucho daño. ¿Este tiene más daño? No. No, 413. ¿Quién puede tener mucho daño? ¿Skrull? ¡Wow, chaval! Más del doble que el Skrull. Locura. ¿Apocalipsis? Es que estos son viejos. Estos no cuentan tanto. Los personajes pre-Power Creep no contarían tanto, ¿vale, chicos? Bueno, voy a seguir mirando, pero personajes nuevos que han entrado, pues eso. ¿Surfer? ¿Por qué no carga ahí, tío, esa carga? 261. Surfer tiene poco daño, la verdad. Bueno, pues nada más, era solo esto, chicos. Vamos, podemos volver al juego. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer primero, antes de nada, las incursiones, ¿vale? Vamos a empezar a jugar las incursiones. No sé si mi compi ya habrá hecho los nodos de Spider Society. Se los ha hecho, qué cabronazo. Vale, pues vamos a irnos a la otra. Vamos a irnos a la de Orkis. Hola, Sergito, ¿qué tal? Pues muy bien, tío. Aquí haciendo las incursiones ahora. Haremos en un ratejo. Mira, esto lo vamos a poder hacer en auto de manual. Y ahora nos tocará jugar los putos nodos tecnológicos. Es un odio que les tengo muy brutal, pero bueno. Pan de cada día. Qué lástima, tío, cuando se podía jugar Pegasus en auto, ¿eh? Ahora vamos a tener que estar así todo el mes de septiembre, tío, jugando esta puta mierda en manual. Este tío no ha jugado todavía, ¿no? Ha hecho los tres nodos y se ha parado. Qué cabrón. Vamos a intentar hacer los dos hasta donde lleguemos. Creo que el segundo nodo me da para el pelo, pero vamos a intentarlo. No, ya sé que no es fiar el asilo, se lo sé. Ayer me mataron. A mí me mataron también el nodo del boss. No puedo acabar el boss. Aparece su kit ya en el juego. ¿El de quién, Leos? ¿El de Odin? Sí, sí, sí. Iba a estar en activo ya hoy. Ya lo avisaron. Lunes o martes me dijeron, pero bueno, si está debe ser hoy. Qué cabrón, se ha quedado con la inmunidad. Yo todos los días lo he matado, ha debido bloquear parte. Pues tengo que tener cuidado porque me lo levantan, ¿eh? Con todas esas mierdas, me lo levantan seguro. Tiene bastante barrera. Voy a intentar golpear ahí. ¡Oh, grande rescue! Por lo menos el daño se nota, que todavía tiene daño alto esta gente. La putada es que van con tantas ralentizaciones y cosas negativas que luego muchas veces ni atacan. Pero cuando atacan, matan, ¿sabes? Mete primero 6 siniestros de sacrificio para comer el ulti de Northstar. Luego se hace con Pegasus en varios ataques por nodo. Alright. Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Ya que hemos entrado, pues ya me jodo y me aguanto, ¿no? Pero bueno, ese Northstar no lo hemos quitado de primeras. La putada aquí lo que llevo mal es la segunda oleada, la que llega justo ahora después. Porque ahora esos cabrones nos han metido. Nos han metido el trauma. Y luego ya. Con eso es una putada para rescue, la verdad, lo del trauma. Vale, ¿dónde están los problemas? El problema seguramente sea los goblins. Los de la de izquierda, voy a decir yo. Venga, vamos a ir a por esos. Pam, pam. Buena limpia. Uf, que viene. Mátame a alguien, por favor. Por favor, a Rey Ironheart. No. Es que por eso tampoco quería tocarles mucho. La gata me jodió para tabaco. De hecho, yo creo que aquí no era mal momento para salirme. Pero el problema es que ya probablemente Patriot me haya matado a un tío ahí. ¿Ves? Ya me ha matado a un tío ahí. Y aunque voy a resucitar ahora,
perderla. Que la gana que te ilusiona Real Madrid plagado de estrellas. Si no anota Bellingham, lo hace Rodrigo. Si no Mbappé, lo hace Hendrik. Si no anota Vinicius, lo hace Ibrahim. Se vienen cositas. Está bien el equipo, tiene buena pinta para este año. Ha empezado un poco pecho frío, pero es normal, es que muchos no tienen ni pretemporada, con tanto Eurocopa y juegos y tal. Un poco mierder, pero bueno. A ver, no tiene mala pinta, la verdad. Esperemos que vaya bien y que, sobre todo, que tengan hambre, tío. Que no se acomoden. Porque si no, mala cosa. Si ya se acostumbran a tocarse las narices, hacer el mínimo necesario, cuidado. Y este año tenemos un montón. Hay un máximo este año de 72 posibles partidos. Es una locura. Entonces más vale que haya rotaciones. Está bien que vayan jugando todos porque tienen que jugar todos todo el año. ¿Por qué coño solo salen 4, tío? Aquí debería haber mucha más gente. Me la están liando. Vamos a estunear a ese cabrón. O matarle, también me vale, me sirve. Lo has nuqueado, una básica, grande. Ahora bajan los demás. Vale, pues voy a intentar nuquear. ¿Esto es inevitable? Sí, vale. A ver. Vale, menos daño del que esperaba, la verdad. Ya veo bajadas. No debería ser necesario que meta un especial. Lo único malo es que son muy lentos. Ya que Pegasus tenía fe en ellos, pero claro, con efectos positivos. En el momento que les cometen negativos, F. Y el problema es que están constantemente con efectos positivos. Solo tiene a Kestrel para limpiarles. Y se nota mucho. No, guarda habilidades. Que nos quedan dos muy jodido. ¿Todavía no hay apuestas? No, Javi. Todavía no hemos arrancado. En breves instantes lo tendremos. Pero vamos a... Tengo que hacer también mis tareas. Que si luego en casa, en mi alianza, me riñen por no hacer bien los nodos y esas cosillas. Y yo tengo muy mala memoria, chicos. Yo... Soy de eso de no dejéis para mañana lo que vas a hacer hoy porque se me olvidan las cosas. Y si muchas veces si no entro a hacer las cosas con vosotros se me olvidan. No es coña, ¿eh? Acabo el vídeo de Daredevil. ¡Ay! ¿Te ha gustado, Raúl? Eso es lo importante, ¿eh? Lo tenía ahí, tío. ¿Ves? Para que veáis que soy un currante, ¿eh? Este fin de semana y tal he currado con los... He hecho un par. De los... Tenía tres pendientes. He hecho dos de ellos, el tuyo y el de Pilatowski. Me queda el de Super Bowl, pero por una buena razón. Habéis visto que últimamente salen imágenes. No voy a decir de qué, ¿no? Pero salen como símbolos, simbiontes, un trono, cosas, ¿no? Entonces me parecería feo hacer un corto sobre Null sin imágenes del juego. Sobre todo cuando va a llegar, ¿no? Porque si me decís hoy, quiero un vídeo de Hyperion, quiero un vídeo de... Yo qué sé, el alto evolucionador. Y sé que faltan eones para que salgan ya el juego. Pero coño, si veo que está a la vuelta de la esquina o va a salir pronto o en unos meses, pues yo diría, ostras, me espero, ¿no? Me espero. Entonces más esperar un poquito a ese y ya está. Mira, ahora mismo estoy a punto de empezar los eventos para sacar a los jinetes del apocalipsis. Le echo un ojo por encima y el hito de final de recompensas es llegar a uno con 350 puntos. Todos esos puntos me los tengo que hacer de una vez para sacar todas las recompensas o pueden ser en varias veces. Tiene que ser de una vez, Sergito. A lo largo de un periplo, hacer esa cantidad. Lo que pasa es que ahora mismo puedes llegar y hacerte, me lo invento, 500.000. Desbloqueas el personaje, lo subes, haces lo que tú quieras. Y luego más adelante, cuando tengas los personajes a más nivel, puedes volver a intentarlo. Puedes intentarlo siempre las veces que quieras, es ilimitado. Pero obviamente tienes que subir las dificultades, meter más penalizadores y te va a costar. Entonces, probablemente no puedes hacerlo durante un tiempo. No sé cuál es tu nivel máximo, ni la categoría de artículos máximos que puedas subir, pero... Pero como digo, según vayas subiendo tus personajes, se te será más fácil y podrás hacer cada vez más puntos.
La idea es que para conseguir las 7 estrellas amarillas tienes que hacer esa cantidad de puntos. Pero eso es el hito final. De hecho, yo no puedo ni verlo. Uno de Sentry, por favor, pues canjea. Canjea tus puntos, Carlius, pero bueno. Sentry vas ahí en la película de los Thunderbolts. Si quieres, espérate a la peli, tío. Porque la mismo, gracias a la peli, llega al juego. Muchos de los personajes que tenemos aquí suelen llegar por tie-ins con las películas de Marvel Strike Force. Si te fijas, de los Thunderbolts, tenemos a todos en el juego. Tenemos a Winter Soldier, a Yelena, a Guardián Rojo, a Ghost y a... ¿quién era el otro? Y al US Agent. Tenemos a los 5, tío. Entonces, yo te diría que esperara. Espérate a la peli y tendremos Sentry, probablemente. Porque el Red Hulk también le tenemos. Entonces, va a ser, digamos, de las próximas pelis. Yo creo que... bueno, podemos tener a lo mejor a la Sociedad Serpiente, ¿no? Para la peli de Capitán América 4. Porque el resto de personajes creo los tenemos en el juego. Y como digo, para los Thunderbolts, yo veo que el personaje debería ser Sentry. Vamos, es lo que me espero. No olvides que puedes meter el sacrificio de 6 siniestros en el nodo 2 con Kang en lugar de robot. Venga, vamos a probar ese sacrificio. Sinister Six. Los buscaremos aquí. Kang. Y aquí en MS. Pero entonces me falta que haga un tech, ¿eh? Hago un tech siniestro. Yo tengo al robot aquí en la ñorda. A Misterio. A Misterio lo tengo mejor que el robot, la verdad. Lo metemos así en plan sim, ¿no? Sin jugarlo ni nada. Yo creo que es lo mejor. Total, lo sim ni lo gasto, ¿no? Más rápido. El segundo nodo es el más jodido, sin duda. Sí, 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 a mí también me parece que es más chungo que el boss. Sin. De hecho, me lo parecía cuando lo testé. Dije, es una puta locura este segundo nodo. Vamos a ver qué tal si nos da. Sentry es personaje para ser legendario. Sí, estoy de acuerdo. Un personaje tan tocho. El problema es cuando llega la película de los Thunderbolts. ¿Os acordáis de las fechas? Porque por esas fechas debería llegar. Ten cuidado, no, sí, cuidado voy a tener, pero me van a reventar igual, no os preocupéis. Las tres cargas de Weaver aquí las tenemos. Stuna Kestrel de manual. Casi que se come un segundo, ¿eh? Bueno, no es como si pudiera elegir, así que fallo. Tenía que usar una básica, estoy tonto. Vamos a poner un poco de barrera. Esto es inevitable. A priori esto se lo deberían comer. Bien, hemos hecho un poco de limpia. Si me llega el turno de Kestrel, ahí la que se viene. ...30 de abril de 2025. Pues aún queda bastante entonces. Pensad que si va a ser un legendario ahora en septiembre, octubre, el siguiente, como mucho, muy pronto, yo creo que para navidades, ¿no? Diciembre, enero. Cuadraría con el siguiente a ese. Morid, coño. Es que estar siempre ralentizado, tío, hace que este equipo sea tan lento. Es una barbaridad. Bueno, ya está, ¿no? Ya están agotadas. No me toquéis los cojones ahora con más cargas de Weaver. A ver si podemos destrozar a Weaver con el siguiente ataque. Pero es que lo mismo ataca a Weaver otra vez, ¿no? No, deberíamos ir nosotros primero. Vale, tenemos bloqueos, cegueras en todas partes. ¡Genial! Vale, si pego a esta tía, ¿no debería atacar a Weaver? ¿Kestrel? Correcto. Correcto. No hay nadie muerto, pero voy a hacer una limpia. Creo que la necesitábamos. Para ser personas otra vez. Vamos a por los de este lado. Pam. Pam. Segunda Weaver. Alright. Vamos a... necesitamos meterle un nuke. A ver. 2.700. Casi, ¿eh? Ojo. En cuanto le pega a cualquiera con bajada de defensa, esa Kestrel está muerta. Muertísima. ¿Queda alguien? Iron Man. Queda Iron Man por atacar. Vale. Voy a atacar aquí. Ay, no ha atacado a la puta de Dazzler.
Pensé que iba a rebotar a todos los adyacentes. Me cago en todo, tío. Y no pillo a nadie adyacente ahora con esto, con puta bajada de defensa. Me cago en todo, tío. El puto Sasquatch. Bueno, le hemos colocado... Vale, vale, ya. Sí, sí, sí. Ahora sí, vale. Vale, perfecto. Es que el problema es que Kestrel tiene que estar pegando, tío. Es que si la puñetera Kestrel no pega, se queda más parado el nodo que la hostia. Vale, ya están reventados casi todos. Si vamos a Sunspot Ronador, los dos de Alpha Fly, cancela y salte. Ok. Pues me van a hacer el lío, ¿no? Sunspot está muerto. Y creo que con esto muere Northstar. Correcto. Por el culo vamos a meterle una ceguera. GG. GG. Sí, también sé lo que dices, Kirtas. También yo no estoy a lo mejor en una dificultad tan alta como la que tú estás. Porque yo creo que estoy en la 1 todavía. Que la alianza todavía no ha pasado a la 2. Estoy en la 1 todavía. Entonces, por eso, en la 2 puede que me soben. Bueno, pues ya está, no tengo para hacer el boss. Bueno, se han hecho dos nodos, que hagan ellos el resto, ¿no? ¿No vas a hacer Crisol? Sí, da, pues, vamos a hacerlo. Pero tengo que hacer mis incursiones también, amigo. Si no vas a hacer los borradores y los dos de Alpha Fly, cancele. Vale, pues ya lo había leído. ¿Qué has preguntado, Sergito? A ver, que has puesto algo por ahí arriba. Es que luego Kirtas te ha acribillado y se han perdido tus mensajes. Claro que Andex era mi idea hacer esta primera vez solo con sacarlos. Una vez que lo saque luego, y las próximas veces serán para subir las 7 estrellas amarillas. Yo he calculado que haciendo los 4 eventos 3 veces ya los debería tener las 7 estrellas. Bueno, tú según vayas viendo, porque luego siempre pues hay algún personaje que te haga más fácil el asunto, si lo consigues. El mismo te piensas que lo haces en 3 veces y a la segunda te lo haces, ¿sabes? A lo mejor esperando un poco más de tiempo, no sé. Eso ya... ahí decides tú. ¿Este ya lo tendremos o no? Esto es lo que quería entrar. Eso es. Ya está, energía conseguida. Ay, no he abierto los orbes al final. Uy, tenía un huevo de orbes que abrir, eh. A ver, teníamos los orbes de la iluminación. Venga, dame algo bueno. Algo que no tenga, tío. Algo de Illuminati estaría bien. 32 ascuas te los puedes meter por el orto. 0 Illuminati. Oh, genial. Vale, 23 de Gore que tengo aquí sin abrir. Venga. Dame 4 de Gore. 4 es la media. 15. ¡Ojo! ¡A 5! A solo 5 de las 4 estrellas. Y este cabrón, bueno, aún le queda un montón. ¿Se han portado bien los orbes de Gore? Ahora entran los orbes de Thanos, ¿no? También son horribles, por lo que he escuchado. 75% de Surfer. Hijo de puta. 4% de este tío, 8 de este, 11 de Thanos. Flipante. Flipante lo lamentables que son en Scopely cuando hacen estos orbes. O sea, aquí es cuando se ve que la persona que lo hace no juega al juego. Porque si no sabría lo que está haciendo. Oye, esto es una putada muy gorda, sí. Pero anda igualmente. Seguro que ni ha preguntado. 27, entonces de media deberíamos sacar 2 orbes con Thanos, ¿no? De esos 2 orbes con Thanos, del 11%, lo demás es que saquemos un fragmento. Con lo cual vamos a abrir 27 orbes para sacar entre 2 y 3 fragmentazos. Vamos a ver cuántos salen. ¡15 fragmentos! ¿Qué pasa aquí hoy? Estoy en buenos drops, ¿eh? Pero ahora está gastando cores. ¡Ey! Los 5 clavados que hacía falta para Gore. Me ha venido Dios a ver. Esto ya lo hemos mirado. Y este tío, 15. Pues 15 menos que tengo que gastarme en cores. ¡No te bañes! Lo intento. Ya sabéis la canción esa de... La podéis buscar por ahí, por YouTube, por TikTok. La de no me quiero bañar, no me quiero... Soy yo, todos los días. Llevo sin bañarme 3 meses. Solo para esta apertura de orbes. Vale, pues ya hemos abierto todo. No tengo nada más que abrir. O sí, los de incursiones. Miento. Así que vamos a abrir. A ver si salen los 11 anillos que me faltan. Ni uno, ya verás. 2.
dos anillitos. Bueno, estamos ya a solo 9 anillos de subir al caballero negro. Yo espero que esto no sea su evento. Si es así, es lamentable. Estoy de acuerdo. El problema es cuál es, que yo creo que no lo saben ni ellos, Kirtax. No lo saben ni ellos. Porque la idea, lo que a mí me pareció escuchar, es que esto era como para abrir boca, ¿no? Para la gente que compra ofertas, para que alguien a lo mejor con suerte los desbloqueara. Y que luego, en septiembre, llegarían sus eventos. De hecho, yo creo que en algún lado yo he visto que la primera semana de septiembre era Gladiador, la segunda era Gore, la tercera era Thanos. Ahora bien, después he escuchado, no sé de dónde lo ha puesto Mobile Gamer, que esto ha cambiado. Han cambiado y han decidido que, oye, todo el mundo está desbloqueando los personajes con eso. Ya no hace falta esto, ¿vale? Como método de desbloqueo. Es en plan, cuidado, tío, que yo tengo a Gore a 4 estrellas porque me he gastado 5.000 núcleos. La gente que no se ha gastado esos 5.000 núcleos no lo tiene. Ni de coña. De hecho, me he gastado más en Gore. En Gore me he gastado a lo mejor 7. 7 o 8. Porque ahora es que hay el evento de núcleos. ¿Y para qué he abierto yo? Si no me hace falta ya esto, ya. Ya no, recordadme que no habrá más orbes de estos, ¿vale? Que no habrá más orbes de incursiones porque ya con esto voy a desbloquearle free to play a este tío. Y ya me guardo el siguiente para el siguiente personaje metan, ¿vale? En la tienda de incursiones. Me caliento con los orbes. Claro, gané porque yo había calculado hacerme en cada intento 500.000 puntos, pero si salen personajes nuevos que me lo faciliten, a lo mejor me lo hago en dos. Y para el Duende Verde, Gata Negra y tal. No, pero no son 500.000 puntos cada vez, Sergi. Tienes que llegar al millón y medio en una run, subiendo las dificultades y subiendo tus personajes. No, no se acumulan los puntos. Cada vez que haces un intento, empiezas de cero. O sea, tendrás que subir tus personajes a un millón, por lo menos, de puntos. Los equipos. Yo gasté 6.750 en Gladiador y lo tengo a 4 estrellas. Yo gasté menos, pero sí que con Gladiador tuve suerte. Creo que me salió uno de 40. Y lo desbloqueé con 4.000 núcleos. Con Gore no la tuve. Creo que con Gore salió alguno de 10 o 20. Pero ya está. Pero es que con Gore estaba lo de los núcleos y abrimos reserva. Y abrimos mucho para Gore. Bueno, ahí está Thanos. Y ya está, con calma. Arenita, estoy en la mierda, ¿verdad? En la 25. Buah, espérate, vamos a subir a Gore primero. Estará por acá. Hostia, estará abajo, ¿eh? Estaba en 400.000 puntos. ¿Dónde estás? Aquí. 412. Va a subir a 435. 25. Ah, 73. Ha subido mucho. Bien, bien. Sí, los núcleos están saliendo un montón. Yo habría tardado semanas en llegar a 4.000 al ritmo que de antes. Un Logan. Ya Caballero Negro no se ve en ningún lado, ¿eh? Os habéis fijado. Lo que sí que se ve a mucha gente que le ha abierto ya los orbes de Thanos. Cabrones. Yo tuve suerte con Gladiador, abrí un orbe y me dio 40 y en los de arena me dieron 100. Ahí he terminado mi suerte porque con Gore sigas en núcleos y para Thanos estoy igual guardando 6.000 núcleos. Ah, yo creo que de aquí a que habrá Thanos, que será mañana, no, pasado probablemente. La dimensión de bolsillo, entonces, ¿qué ocurre, Kanek? ¿Sale hoy? No, no hay dimensión de bolsillo. En principio, no tenemos blog. Que dijeron que iban a decir algo y no han dicho nada. Entonces, mi impresión es que no. Que no hay dimensión de bolsillo. Que la retrasan. Empezará más tarde. O algo iban a hacer. Yo quería. O les hemos propuesto que den. Que dieran. Pues eso, fragmentos de Thanos. En plan, dame 100 de Thanos. Que todo el mundo lo desbloquee y todo el mundo pueda jugar la de bolsillo. Pero eso es complicado que lo hagan. ¿Empieza hoy el evento? No, empieza mañana. Kirtax. Acuérdate que el evento de esta semana era de 8 días, no de 7. Con lo cual empieza más tarde. Empezará mañana en principio. Vamos, ahora no sé si vamos a seguir en la dimensión oscura, pero me suena que. Estoy casi seguro de que empezaba. El blog pone hoy ya, pero. El blog falla más que una escopeta de feria. Y el evento actual te queda un día y 3 horas, creo. Pues mira, entonces no me voy a complicar y me voy a mirar tus vídeos y los voy a hacer con esos personajes. Prueba, si pruebas, Sergito, y como digo, ves, haz la puntuación que sea y vuelve dentro de un mes.
Y dentro de un mes vuelves a probar suerte y a ver si superas esa puntuación. O vuelves en 3 meses, cuando tengas los personajes a más categorías, a más niveles. Esos u otros mejores. Por ejemplo, si no recuerdo ya cuáles son los... En algún sitio habrá cósmicos. Pues por ejemplo, estos personajes son cósmicos. Son todos muy buenos. Si consigues alguno de ellos, te va a ayudar. Mucho más que los personajes que había cuando yo grabé los vídeos. O sea, esto va a ocurrir constantemente en el juego. Los personajes nuevos siempre suelen ser mejores que los anteriores. ¿Qué personaje global estás subiendo? Mi idea... La idea de esta semana, al menos, es Ares, Caballero Negro. Seguramente... Rondador Nocturno. Lady Deathstrike. Y... Me falta uno. No sé, Iron Patriot era. No recuerdo ahora mismo. Pero bueno, es un poco esa es la idea que tengo, más o menos. Ah, no, Shuri. Shuri, yo creo que era. Shuri Wakandiana Máxima. No, Mercurio no. Mercurio Escarete. No he visto a nadie que lo lleve. Rondador no hace nada, mejor que Amarilla. La gente me ha dicho que Rondador es clave para algunos nodos por lo rápido que es para meter el stun. Porque muchos no ni jugarán. No, la científica no lo voy a llevar. Y el problema es que si lleva a Lady Deathstrike es para entrar cuando esté activo el rework. Rondador Sunspot es la clave, uff. Pero subir a Sunspot me da toda la pereza, eh. Mercurio es el segundo mejor. Pues casi nadie subía a Mercurio, entonces sabía. Te vas a tirar más de un mes en globales. Ya te voy avisando. Con eso cuento, porque no hay ningún personaje que dijeras... ¡Buah! Con este personaje llego seguro, porque... Lady Strike es bastante rápida. Cuento que eso me va a ayudar. Y que va a aguantar bastante, porque es un personaje con stats muy tochos. Las científicas de Healer no creo que vaya a hacer nada. Y el resto de Orkis me parece muy cerrados a incursiones. Me llevaría quizá a Nimrod, pero va a tardar mucho en salir. Tú piensas que es un equipo que no va a salir hasta finales de septiembre, yo creo. Entonces, esperar un mes ahora para entrar no voy a tardar. Yo segunda vuelta voy con 10 personajes en globales. Es un grande, Kirtas. La segunda vuelta 10 personajes, tienes cacharros de sobra, ¿eh? Se nota. ¿Tenemos algo para elegir por aquí? ¿El 15 no sale? No. 16 o 17. Pues son casi iguales, ¿no? Este tiene Surfer y este tiene Thanos de 3 estrellas. Y los dos son Gladiador de 3 estrellas. Pero este tiene un Gore de menos. Le voy a pegar a este, porque su Skrull también es más pequeño. Yo la primera voy con dos equipos. Mira, Hulkmaster, qué pedazo de balleno es. Madre mía. Lady con Wolverine, los dos son baratos. No, Wolverine no me lo llevo ni de coña. Ni de coña me llevo a Wolverine. Ni harta whisky. Tengo que cambiarla al puto Gore de lado. Tengo que ponerle donde está Apocalipsis. Que no he guardado la configuración bien. Tendría que cambiar mejor al Skrull incluso. Poner al Skrull cerca de... Ah, porque está bien a lo del tanque, porque contrarresta muchas cadenas. Nada, aquí me va a reventar el culo. Esta está perdidísima. En el momento que me han clavado todo eso en el pobre hombre. Boom, 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 boom. Uff. Error. Ojo, el bloqueo tenía que haber caído al Skrull, eh. Ay, ay, ay.
Yo creo que hay tres opciones y te sales. La primera es X-Men Extremos, Spot, Sunspot, Rondador, Forja Gambito y los tres de la camarilla. O los Illuminati Britannia. Ya, pero yo Britannia no lo tengo, Kirtash. Esa parte... y rellenar con Black Knight, Lady Destra y Quicksilver, Rondador. Si llevas algo distinto a eso, vas a tardar muchísimo. Yo llevé dos de la camarilla, Rondador, Black Knight y Britannia. Y fue un fail gigante, por eso lo digo. Ya. A ver, yo me planteé la camarilla con Black Knight y Ares. Sería a lo mejor lo que estaría más dispuesto a hacer, pero el problema es que me prefiero subir personajes nuevos a viejos. En el sentido que prefiero subir a Lady Deathstrike ahora mismo que esperarme y subirme a los viejos, ¿sabes? Le ha pegado el 17 porque el otro me ha sobado el culo. Atomic, bienvenido. Karen, no duda, 10 vídeos para todos los equipos de los mejores ISO 8 que llevan, ya que yo solo me he puesto por poner. Sí, de casi todos los que han salido los últimos 2-3 años, que deberían ser los que importaran realmente, tienes vídeos en el canal. De habilidades empezó a hacerlo un poquito después, pero deberías tener desde hace bastante. Yo creo al menos año y pico de mejores habilidades. Debo hacerlos combinados. Entonces sí, échale un vistazo porque hay. Y tienes los infográficos en el canal de Discord, Atomic. No he cambiado la puta configuración del equipo, tengo que cambiarla. Los caballos son muy buenos en guerra y crisol, no me parece mala inversión. No, a mí tampoco. Si me parece. Si me lo planteé por algo. Porque los utilizo mucho y crisol me gusta, ¿sabes? Pero. Que prefería invertir en personajes más nuevos que salgan, que tengan una inversión más a largo plazo, ¿sabes? Porque ya ha salido Illuminati, que es mejor que camarilla. Y eso solo va a ir cambiando. Cada mes y medio nos van a meter otro equipo que sea mejor que ellos, ¿sabes? ¡Venga ya, coño! No va a caer en la misma, te voy a reventar a ti. Vale, ya está. Con esto debería actuar mi amigo Logan. Ya tengo asistencias. Ah, tendría que ir a por el Skrullos. Bam, bam, bam. No le metes el bloqueo a... Puto surfer de mierda. Comiéndose el bloqueo de habilidades. Vale, uff, se ha curado ahí. Con Logan no le podré meter algo, no, no. Logan ya solo te llevas. Ah, no, sí, mira, stun. Buah, buah. ¡Buah! ¡Buah! Está hecho, está hecho, chicos. Logan sigue siendo meta. ¡Ruz! Y te planteas los tres de cabal Lady y Ares sin Black Knight Kanek, quizás una buena idea. Y los... Y, ¿tiene que ser los tres de cabal, Kirtach? ¿No puedo llevarme, por ejemplo, a Iron Patriot y el líder? ¿Me tengo que llevar a Namor? Yo fui con dos y no hicieron nada. Pero a lo mejor es porque tú te llevaste al líder y a lo mejor te llevas a Namor. Sí o sí los tres. Hostias. Cabrones. ¿Spiran Big Time? ¿What? Namor es una bestia, sí, Namor sé que pega, pero... Y ahora los diestros. Si me quedan 9, Kirtas, no me ahorro mucho ya. Ah, está para esto, está para quitar el de gladiador. Está bien pensado, no está mal, no está mal. Hostia, qué leche me acaba de pegar el Caballero Negro, ¿no? Locura. De hecho, acabo de perder Apocalipsis sin jugar. Está guay. Puta madre. ¿No le ha quitado las cargas? No le ha quitado las cargas al puto Caballero Negro. Pues... ¿Me da que el Caballero Negro me va a destrozar? Ya decía yo que era rara esta configuración, pero tenía un sentido, ¿no? Tiene algún sentido. A lo mejor lo levanta Logan, pero no creo.
Venga, mata a esos dos. Casi cae el puto gore. Pues si tienes que pagar a alguien, mejor a ese. O no. No mates a Logan, hijo puta. Muérete ya, pesado. Qué buena, tío. No esperaba esa, El caballero negro me destrozara a todos, incluido Apocalipsis. Ese Big Time está para quitar la provocación a Gladiador. Está para eso, nada más. Porque con Apocalipsis no empieza con salvaguardia. Entonces le puede quitar la provocación. Está bien pensado, No creas que es tontería. Además, tiene un caballero muy tocho, Cambia la comp, sí. Vamos a cambiarla. Contra ese caballero negro, quizá deberíamos cambiar esto. Ya, que lejos estás. Meter a este tío. Que va a subir a Thanos en cósmicos, que es muy bueno. Sí, si a Thanos le quiero subir. A ver, mientras hago los globales entiendo que me dará. De hecho, creo que después de hacer los nodos globales te dan algo de material diestro en uno de los dos nodos. Me suena. Me está queriendo sonar. Oye, que es un contraataque, hijo de puta. Un ataque especial para intentar que no me mate el caballo negro con ese contraataque. Hostia, tío, que son contraataques. Tira la carga ya. Lo he pesado. Ahora sí, ¿no? Ahora ya no contraatacas ya. Buah. No, Apocalipsis. Apocalipsis, con esa configuración es casi imposible que tu puto Apocalipsis sobreviva, tío. Me cago en 10. Me la han matado las dos veces, tío. Y por los putos contraataques. Te mata contraataques. O sea, te penaliza tu propia velocidad. Está bien pensado, la verdad. Es que no es tontería. No sé por qué iba por este. Tenía que ir por Gladiador, ahora que lo pienso. No por Gore. Gore da igual, realmente. Bueno, da igual. Creo que tampoco le he jugado yo muy allá. Así incluso peor, yo creo. No, no ha cambiado mucho la historia. Ay, Karen, posiblemente ya lo has dicho, pero ¿cuándo conviene tirar núcleos a Thanos? Cuando empieza el evento. Cuando empieza el siguiente evento. El que empieza teóricamente en un día y 2 horas y 23 minutos. Oye, Karen, me tengo que ir, que lo pases bien y nos veremos por aquí. Cuando quieras, Sergi. Pásate por aquí y comentamos las jugadas. Se supone que mañana inicia el evento de viejos amigos. ¿En ese piden gastar núcleos? Sí, Juan. Sí. Esto es igual, con la ganas de darle al botón del gasto. Compras todas las ofertas de 100 euros. Son súper baratas. Si es que lo queréis todo gratis, de verdad. Bueno, chicos, empieza el torneillo, venga. Torneo de creadores de contenido. Nos enfrentamos a Big Positive Geek, que es el pequeño, ojo, tiene menos que yo, 48 millones. Pero crece como un cabrón, ¿Nuevo balleno? ¿Quién sabe, chicos? Yo creo que no, pero lo veremos con sus defensas, a ver. Tiene extremos en la 1, Darkhold Daken en la 2. Ya no la liaron una vez con esta, cuidado. La típica de la Spider Sociedad con el caballero negro.
O balleno este, no. Yo porque lo he escuchado no es tan balleno, ¿eh? O no es balleno. Pero también tengo que ser sincero, he coincidido con él en las reuniones y las cosas que ha comentado. Me da a entender que no lo es, pero no he visto vídeos suyos, con lo cual tampoco te sé decir. Ya tengo mucho menos tiempo que tenía antes para ver vídeos. Especialidad con cabello negro. Aquí tenemos unos aniquiladores con Logan y Nightcrawler. No lo había visto yo esto. ¿No tienes aquí? Sí. Sí, yo. A ver, tiene 48 millones, cierta. Con 48 millones. Que esté en mi misma liga, ya dice que por lo menos manos tiene. Vale, mente colmena en la 5. Y tenemos un Skrull con Sasquatch, Dormammu, Doom y el otro tipo en la 6. Es interesante y no lo había visto antes, ese. Dirás cómo me ha servido el Skrull con mente colmena en la sala 2. Pero ya, yo eso es una... La mente colmena tengo defensa y el Skrull en ataque. Apuestas, es cierto. Vamos a lanzar las predicciones con las apuestas de hoy. Voten, gasten sus puntitos. Vamos a ir pensando en qué podemos tirarle a cada una, ¿vale? Cabal en la 4. Me puede gustar. Cabal en la 4. Aunque tampoco me importaría tirar Cabal en la 6, ¿eh? Para el Skrull. ¿No aparece la apuesta? Pues reinicia. Dale a reiniciar el explorador, dale un F5 y mira si sale, Dapo. A veces pasa con Twitch, ¿eh? Pero lanzar hasta acá en 4 minutos 20 segundos. Tienes fe, cabrón. Fe al no, por lo que veo. A ver, hay que contar que lo ha tirado todo. Lo ha tirado todo one shot, ¿vale? Con lo cual vamos a pensar que podemos tirarle a cada una. Aquí me gustaría tirarle el Logan para quitar las cargas al cabrón del caballero negro, ¿vale? No, la 3 también tiene su... También es tricky, la 3. Hay que tirar un Logan ahí para quitar las cargas. No, son defensas buenas. A mí estas dos me han sorprendido, ¿eh? No sé cómo encararlas porque no me las he encontrado antes. ¿Y tengo caballero negro? O tengo defensa, yo creo, ¿no? Sí. A ver, me gusta que no haya metido aquí Panda Pool, que luego me suele dar mucho por el culo. No voy a Black Knight en sala 3, está difícil, pero tengo fe. Sí, esta es complicada. Si guardas a Logan y metes a Camarilla con Ares en sala de Espía Sociedad. Es que necesito a Logan para quitar las cargas, Ken Hardy. Es que si no, cada vez que ataque yo me va a pegar un contraataque y me va a matar a uno. Lo he vivido ya antes. No estás a las 6. O la gata. La gata la tengo. Tengo a la gata presente para estos casos. Por algún lado estará, pero está. Pero recuerda que no la tengo en defensa. Aquí está, mierda. Con la gata anulo a Dormammu. También tengo a Gore, es cierto. También puedo tirar aquí yo mis aniquiladores. Pero tengo que tirar algo para acabar con el Skrull. Porque los aniquiladores ya sabes que no quitan muchas cosas fuera de arena. ¿Me fui a comer? ¿Ya lanzaste apuesta? Sí. Te quedan 2 minutos 7 segundos, Ignar. Si no te sale, ya sabes, un refresh al explorador. Hoy no hay fake Anek. ¿Qué dices? ¿Todo el mundo votando o qué? No, 49-51, está muy ajustado. De hecho, Dapol ha metido 30 casas al sí, ¿eh? Y Legal Steel, 27 casas al no. Está muy igualado, ¿eh? Se pragan prácticamente las dos a 2-1. Está 50-50. Illuminati es a la 1. Illuminati tiras a la 1, seguro.
Creo que vamos a sortear a ese caballero. Confío en que María con Kang lo hace. Sí, pero ahí no puedo tirar a la camarilla Kang. La camarilla Kang tiene que ir a la sala 4 o a la sala 6. Para guansotear a ese gladiador o guansotear a Sasquatch. Defensores con Logan sala 2, no. Logan tiene que ir a la sala 3. Para anular al caballero negro. Defensores Logan pueden tirar la sala 3. Sí, sí puede ser. Vamos a iniciar la musiquilla. La defensores Logan sala 3. Le tiro los superiores a la sala 1. Que no la sabemos de memoria. Nos quedan los Illuminati para tirar a una sala. Podría ser la sala 4, quizás. No sé, es que Logan es chungo. Logan es para meterle o camarilla o apocalipsis. Sí, por eso decía unos Illuminati con apocalipsis, a lo mejor. Y aquí tirar camarilla, Kang, gata. Y puedo tirar los Illuminati a la sala 5. ¿Illuminati no podemos a la 2? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí puede. Pero los utilicé al principio cuando tenía mis Illuminati de 1,5 millones. Y palmaron, creo, por el puto Daken. La de Daken, sí que es un buen counter, ¿eh? ¿Se superior contra Colmena? No. No lo he jugado. Y los 6 superiores tiene a Shocker. Tiene algunos personajes que a veces bajan muy rápido de vida. Tiene mucho daño de área. Tienes que ser muy rápido ahí. Y creo que ahí es mejor Illuminati, la verdad. Sí, tiraré aquí porque es una. Me la sé bien, la de los superiores. Superiores. Esto todavía no tengo que tirarlo, la verdad. A lo mejor le tiro. Ah, bueno, esta. Espérate, ahora que lo pienso, esta no la utilizaban. Contra los nuevos guerreros. Cuando nos reventó Daken hace un montón, eran nuevos guerreros, yo creo. No eran Illuminati, ¿no? Puede ser. Y dijimos, mira, es muy pequeñito ese Darkhold. Unos nuevos guerreros se los follan. Y Daken nos reventó. Yo creo que Pegasus se mofa esa sala 2. ¿No tenía Quicksilver ese Darkhold? No, fue un Darkhold que tenía Daken, eso me acuerdo. Que nos reventó. Aunque también puede ser que nos reventara una vez uno de Quicksilver, ¿eh? Hemos tenido malas experiencias con Darkhold pequeños. Venga, vamos a apuntarlo, que si no se me olvida lo que estamos diciendo. A ver. Vale, vamos a decir. De momento, temporalmente nuevos guerreros en la 2. En la 3 vamos a tirar, lo que hemos dicho, Logan con defensores, ¿no? Defensores secretos con Logan. Vale, la 4. No sé, la 3. La 4. Seguramente vamos a. Va a decir el motor Illuminati. Apoc. Y no la tengo todas conmigo. Lo mismo cambio y pongo ahí la camarilla. La 4 y la 6 yo creo que van a ser intercambiables. Y a la 5 le meto el Skrull. El Skrull con cosas. Es que aún tenemos el Skrull. A lo mejor es mejor tirar los Illuminati aquí a la 5. Y asegurar el Skrull aquí, en la 2. Y lo más fácil es a la 2, parece que nuevos guerreros puede funcionar. Toca atacar a Wong o Mercurio para hacer daño a Daken. Habría que atacar aquí, a este trío. En la 4 métele a tu equipo de arena.
No tengo. Es que sabes que los defensores, o sea, los aniquiladores en fuera de arena. Tanta fe no los tengo, ¿eh? ¿Tú crees que la tiro con unos nuevos guerreros, Kirtach? Esta duda que tengo yo. Es que hay mucho místico. Se va a acelerar a Morgan Le Fay, me va a bloquear a. Me va a bloquear a Kappa. Ya, pero ese Daken es de 328.000, ese Daken pega. Probamos entonces a tirar unos nuevos guerreros aquí, que a priori es la sala más fácil. Me da un poco de miedo. Sí, 1.800. Claro, yo no los tengo de 3 millones, cabrón. Pero con esto me han tirado muchas cosas, entonces por eso hasta ahora me han hecho buen servicio. ¿Podría tirárselos a la sala 5 o son demasiado rápidos? En la 5, ¿verdad? Tengo las dudas con este cabello vacío, si me va a aguantar. Pero tiro la somanta de hostias aquí en, a esto. A los de en medio, entiendo. O a lo mejor a los del lateral. A estos tres. La idea es matar a Carnage. Y Gwen no estaría mal porque es la segunda que ataca. Este tema de velocidades, como me bajen a uno rápido, estoy muerto. Así que digo que hay que matarlos rápidos. Tienes que matar a Red Goblin primero. Entonces tendría que atacar a estos tres de aquí. Porque creo que entre elegir. Podría atacar a Venom, de manera que golpea a los dos. A Carnage y al Duende Rojo. Para que no se aceleren y para que no hagan cosas. Ya. Vamos a tirar esta primero, yo creo. Esta voy a dejar hostia ahora, por si acaso falla. Chegó a te lo ganas en auto 100%. Yo estoy vega. Vamos a darle. Primer combate, venga. No podemos fallar, 100% de efectividad hoy. En esta misma sala, Ignar. Puede cambiar mucho el tema de las salas. Hemos dejado unos cuantos regalitos. La idea es dejar hemorragias, ¿vale? Es por eso que estoy malgastando cosas contra el caballero negro. Luego a lo mejor me hacen falta, puede ser. Pero la idea es que Robbie se acelere lo más posible. Esto aquí me da igual, yo creo. Vale. Con esto hubiera quedado casi caballero solo. Vale. Ya está.
Sala 3 fuera. Ya, se ha quedado esto oscuro, oscuro, ¿eh? Cago en 10. La sala 6, ¿con qué la tiras si gastaste la gata? Bien jugado, pues es cierto. Pues Northstar quizás, Hull rojo. Algo así, ¿no? Tendrá que ser. Weaver. Gente de Guitar Resurrecciones, ¿no? Da igual que Kang te, si te mata con la ulti, también es cierto. Entonces gastamos ya la camarilla aquí. O le echamos cojones a tirarle aquí los nuevos guerreros primero. Camarilla Kang Emma, sí. Hombre, ahora mismo no tenemos a la gata, puede ser. Pero es el camarilla Kang Hull rojo para quitar resurrecciones. Aunque sabes la putada que ha metido a Sasquatch. Y Sasquatch, no ha metido Sasquatch muy tocho, pero el problema es que ha puesto detrás a Doom. Es una putada, ha puesto detrás a Doom para que cuando pegues a Sasquatch, Doom baje y le dé 3 turnos. Está muy bien pensado. Yo no creo que New Warriors le gane a Colmena, pero en esa sala sales con ulti. Esta es la que elimina efectos positivos. Se cura. Ahora es a la 6. Ay, pues no se cura con Illuminati. Bueno, no te preocupes que las salas van a cambiar dentro de poco. Nos queda... ¿cuánto nos queda? Poquito, ¿no? 4 días. Nos queda esta semana de Crisol. Ya está. Y cambiamos a otras salas. ¿Será mejor o peor? No lo sé. No las he testeado. Tiramos superiores aquí. Venga, es un combate que no sabemos. Le voy a más a New Warriors versus Darkhold que a Mente Colmena. Vale. Entonces le tiramos... Es que sabes el problema, que es que me da miedo la velocidad que puedan tener la Mente Colmena contra los Illuminati. Pero los Illuminati sí que, verdad que tienen muchas asistencias, que contra Darkhold no las tienen. ¿Tienes a la Maraña? A Maraña ataque sí la tengo, sí. Pasa que ya he perdido un poco la costumbre. Pero no voy a usar Maraña ni de coña contra Mente Colmena. Contra Darkhold sí, podría usarla, pero contra... No, así. ¿No está Rondador? Ah, no, Rondador lo tiene en la, con Logan, vale. No me mates a Cíclope, por favor. Bien. $2,600, bien. Mátalo. Bien. Bien. ¿Se dará la temporada y le dan los premios? Sí, ahí nos darán los diamantitos que nos toquen. Tira Maraña Omega Kestrel en sala 2. Tengo miedo a Daken. Daken contra los personajes viejos los va a hacer picadillo, porque es muy rápido, y Quicksilver también. Y creo que Daken va antes que 2099, me da a mí. No antes, seguro. Uf. O sea, pero es que para tirarle eso, a lo mejor le tiro los New Warriors, tío. O
Es que el problema es que llevan aquí cuatro místicos, tío. Y cuatro místicos. Me quita velocidad. Ya, el problema es que a sala 6, sala 4, tengo que gastar ya los nukes. Y no quiero gastar todo, tío. Y quedarme. O sea, de hecho, lo que no quiero es fallar. Quiero hacerlo todo one shot para no fallar. Esta la vamos a dejar para la última. A ver lo que nos queda. Pero hay que centrarse en las 4 y las 6, que son las jodidas. ¿A cuál le meto la camarilla? Skrull es categoría 19. Pero Logan me ha jodido Crisoles también, No creas que Apocalipsis puede con la 4, porque Apocalipsis, la sala 4 es la anti-Apocalipsis, precisamente, que no puedo tirar la definitiva hasta turno 2 o 3. Y Apocalipsis me lo ralentizan muchísimo y Logan no para de atacar. Y encima han metido tanques. Esta podría ser una sala casi mejor para Camarilla, En la 6 no me dejará Sasquatch. El problema no es Sasquatch. El problema es que Doom le dé 3 turnos a. Al Super Skrull. Y esos 3 turnos me ha matado. Le matas a Logan con la básica de Kang. No puedo matar a Logan con la básica de Kang porque tengo de inicio a Gladiador haciéndome provocación. Doom tiene 290. Sí, para eso está. Ese Doom está para que le bajes al 50. Y como no mates a Doom. Tenéis que llevarle atacante. Ahora viene la provocación del gladiador. Joder, sí. Ese es el problema. Es que en los dos ha metido un tanque que haga provocación. Los ha metido por eso. No porque sabes cuál sea la hostia. No vas a Logan con la básica de Khan ni de coña. Antiguamente sí, con 5 estrellas amarillas y 3 rojas sí lo matabas. Hoy en día ya no. Entonces por eso digo de tirar aquí la camarilla. Porque a Khan no lo voy a matar de un golpe de Khan. Pero lo puedo matar entre todos. A lo mejor sí cae. Entre Kang, Iron Patriot, líder si me apañas. El problema es que me tengo que centrar mucho en Gladiador. Me hace perder lo suficiente para que Logan me reviente. Comería con Kang y Skrull es una brutalidad tirar todo eso. ¿Qué decir? Les tiramos los Illuminati a la sala 5, a ver qué tal van. Los Illuminati deberían poder hacerse a sala 5, ¿no? Con extremos y con Speed de Sociedad normales pueden. Quizás pueda sacarla con Big Time. Podría ser una opción meter a Big Time. Bloqueas a Caballero Vacío con Shuri y luego intentas el stun del Señor Fantástico contra el Duende Rojo, a lo mejor. Y rezar para que no me los bajen mucho de vida. Vamos a ver qué tal va esta, que esta no la hemos probado. Es el único equipo de incursiones que me falta por tirar de la. O sea, de los tres que se usan, ¿no? La 4 es la que más te va a costar, creo yo. La 5 tiraría Skrull Mirror. A la 6 te refieres, quizás. Vale, ha ido este primero. Vamos a bloquear a este. Bien. Vamos a intentar ir a por el rojo. Lástima esa evasión.
Yo creo que con, del especial lo reviento, ¿verdad? O sea, del ulti. El ulti lo reviento, ¿verdad? Le voy a meter, poner esto aquí por meterle marca a otro diferente, ¿vale? Porque yo creo que le pilla igual. Porque hace lo mismo, ¿no? Principal. Si encima quita la subida de defensa. Más que nada por los ataques continuados de después. Basta. Pues ni han jugado. No han llegado ni a jugar. Así que... counter confirmado, chicos. Vale, nos quedan tres salas. La 2, la 4 y la 6. Sí, os tengo diamantes de Mister Fantástico, se notan un huevo. Yo espero que ganemos alguno en la próxima dimensión fracturada esa. ¿De quién nos iba a dar los diamantes? ¿Os acordáis? Creo que de gladiador, ¿verdad? Un diamante, por lo menos. Falta decir que es la 4. Sí, yo creo que a la 4 le voy a meter la camarilla. Porque la camarilla puede ir bien aún sin los ultis. Camarilla Apoc. Mira, justo lo que quitas me ha leído. Me ha leído la mente. Camarilla Apoc. Aquí tiramos un mirror. Algo con Skrull. Skrull, maestros del mal, puede ser. Pues lo de Titania me ha gustado. De poder. Bueno, es que claro, este tío sale de. Sale con salvaguardia, Sasquatch. O sea, si salgo con Titania, ¿se la puedo quitar o no? Sale con salvaguardia, estamos más jodidos. ¿Cómo impedimos? Es que, claro, ¿cómo no matamos a Doom? Por error. O sea, no le bajamos de vida que le. Hay que evitar que le dé 3 turnos a Skrull o hemos muerto esa sala. Ya, ¿y cómo le quitas la resurrección? Es que. Con el Hul rojo no puedo, porque entonces. Doom baja, seguro, al 100. Mi Hul rojo no mata. Ya, pero Kang, la idea es usarlo aquí, en esta, con la camarilla. Podríamos empezar eso, camarilla con Titania y con Apocalipsis. Y guardar Kang para esta. Hombre, Kang de ulti debería poder matarlo. El problema es que no tenía ya Iron Patriot a su lado. Cabala pon la 4 suficiente, no creo que necesites más. Pero vamos a probar, venga. Vamos a ir a por esta. Titania por... Ares, ¿tú crees? Es que me ha gustado lo que han dicho antes de que Titania, que sale de las primeras, le puede quitar con el especial la provocación a Gladiador, me le quito de encima, de manera que pueda nuquearlo justo después a Logan. Centrarme en Logan sí que me esté tocando las pelotas Gladiador. Me ha gustado la historia. A ver, no sé si esta tía... Es que Ares no crea que tengo control con el kit. Lo utiliza un poco. No. Gladiador no va a tener salvaguardia porque va a estar Apocalipsis. Aparte creo que solo la tiene en arena, pero va a estar Apocalipsis, con lo cual salvaguardia no va a tener. Venga, pues probamos con Ares. Total, esta es de las difíciles. Mucho atacante, a lo mejor. Pero bueno. A priori no debería ser un combate muy largo.
Cuidado que ahora se pondrá provocación tarde. Pues, sí. F ahí. Va Rondador primero. Va Logan después. Se nota lo de no llevar a Khan, para la velocidad. Claro, es que el gladiador ni... Bueno, el tema del gladiador realmente es en la arena, ¿no? O sea, de las mecánicas de velocidad. Es que si le mato... ¿Asistencia? ¿Asistencia? ¡Bien! Ya con esto mereció la pena. Ese apocalipsis no ha hecho nada. Bueno, quitar la salvaguardia de inicio. Bueno, hemos terminado, ¿eh? Mira, 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 mira Ultimus. Mira Ultimus, qué reventada acaba de pegar. Ojo, ¿eh? Vamos a agradecérselo. Bueno. Pasada está. Vale, nos queda aquí todo lo que nos quedaba. Vas como coño controlas, Krull. O sea, Doom. Necesitaría algo que haga mucho daño de área de inicio para poder reventarlo. Ya, pero es que Titania va a estar bloqueada por el Sasquatch. Sabes que es que Sasquatch es la putada que tiene, tío. Ultimus. Si vea que Ultimus puede matarlo, es cierto. ¿Sabes cuando tienes salvaguardia? Al principio solo en incursiones. Dios te oiga. Porque de estos, ¿quién sale primero? ¿Sale Skrull primero? Pero es que el Skrull lo mismo que una básica lo revienta ya y lo baja el 50%, ¿eh? Tendría que meterle una básica de Kang. Pues que va a ser Skrull más rápido que Kang, ¿verdad? Sí, va a ser más rápido acá. Y Skrull tiene resurrecciones. Va, pero las quita Gore en principio. O sea, de hecho, el primero día es el Gore. No, vamos a probarlo, ya está, chicos. Nunca ha hecho este combate, así que veremos cómo sale. Ya, yo tampoco lo veo claro, Kirtas. Vale, sale. Salimos de básica o de especial, da igual, ¿no? Esperemos que no le baje una básica.
Nos quita la provoca. Vale, no lo baja, no lo baja, no lo baja. Puta madre. Vale. La putada es que va a ser el siguiente gore, ¿verdad? O sea, a lo mejor está mal colocado Ultimus ahí. Porque si hubiera ido el siguiente. Putas que ahora le vamos a dar 3 turnos casi seguro al otro cabrón. Es que si tiro ulti lo mismo lo bajo. Lo bajamos. Putada gorda. Se jodió el combate, chico. Es que con el especial lo habría bajado igual, yo creo, ¿Quién hemos perdido? A Kang. Joder, tío, déjame atacar ya. Por Dios. Está muy bien pensado lo del Sasquatch ahí, tío. Está muy bien pensado. Porque es que vas a bajar a Doom seguro, tío. Por mucho cuidado que tengas. Sí, claramente fue culpa de Bolivic. No, con el especial habríamos bajado igual. El orden de los turnos es muy jodido ahí, El orden de los turnos es muy jodido. Que a lo mejor la de Titania es mejor, Obviamente la Titania. Titania debería quitar la provocación en. Si conseguimos quitar la provocación en Sasquatch, la gata está usada ya. Sí, Frido. Kestrel a lo mejor tampoco sería mala idea. Es que la putada es que este es muy lento, no va a actuar. Este ha aguantado bien, la verdad, no lo ha hecho mal. Gore es el que no ha hecho gran cosa, pero Gore necesitamos para quitar resurrecciones. Kestrel de ulti borra a Doom y no revive. Es la idea, claro. Pero el problema es que tenemos a Sasquatch delante. Tengo que quitar más Sasquatch. Kestrel también puede valer para eso. El problema es el orden de los turnos. El problema es que Kestrel, al igual que le ha pasado a otros, no va a llegar a jugar. Entonces, tenemos que meter a alguien que quite esa provocación. Y voy a meter a Titania. El problema es cuál es, que pueda salir. Es que no puedo meter a Titania ahí. No puedo meter a Titania por Gladiador porque necesito a Gladiador ahí. Bueno, no le voy a encontrar a ninguno de los dos al final. Ahí está. Voy a quitar a Kestrel y voy a meter a Gladiador. Porque necesitamos a alguien que ataque, ¿vale? Tenemos que poner a alguien al lado del tanque que absorba el especial de. Del Skrull rival. Es decir, nuestro Skrull, por ejemplo. Porque su Skrull va a ir primero, seguro. Entonces, después irá nuestro Skrull, Kang. De hecho, creo que no va Titania antes que Kang. Entre esos, deberíamos poder quitar la provocación. De manera que luego tengamos a Gore. Y Gore le puede meter, si no ha bajado, un ulti. O sea, el especial suyo a Doom. Esa es la teoría. No tenemos mucho más para elegir ya. De hecho, no sé con qué voy a tirar los. Voy a tirar de nuevo los guerreros al final, al Darkhold. Me fío más de Big Time. El problema es que. Mi Big Time es de categoría 12, tío. Es que va. Cualquiera va a respirar y va a explotar. No es un personaje tan subido.
Juego con lo que tengo, tío. Y para combates específicos a lo mejor sí, pero... A ver. ¿Titania? ¿Debería ir ahora? Vale, bien. Esto debería quitar la provocación. Pero no pone alteración. Si no pone alteración... Es que elimina efectos positivos, ¿no? Ah, no. A lo mejor no lo he pensado yo bien esto. No lo ha quitado. Este cabrón va a bajar. O lo mata Khan, que no lo va a matar con dos invencibilidades. Sí, lo he visto. He visto un rato a Tauna haciendo tontunas. Tío, si dejas el juego, deja el juego de verdad. No me vendas. De hecho, Doom va a salir de ulti igualmente, ahora que lo pienso, ¿verdad? Doom va a salir igualmente de ulti. Porque en cuanto llegue... Ah, bueno, no, a lo mejor no. Da igual, haga lo que haga, ya ha bajado. Hostia, es imposible, tío. Aquí hay que esperar, Apo. Ya tira a matar. Sí, va a dar igual. Porque va a ganar un turno extra entero. No, Tauna no ha vuelto. Yo creo que ha estado hablando con Boilon de cómo liquear el juego, digo, cómo dataminar el juego. Y ha querido poner un vídeo de eso. Aprovechando la polémica. He bajado a Doom, A Doom me lo he cargado. Prefiero chipasas de turno. Dejarlo así y que termine. Es que no tengo personajes para matarlo después. Lo probamos, venga. Ya es el último intento que tenemos. Está claro que así no sale. Lo del Big Time vamos a probarlo. ¿Y a quién quitamos de aquí? Al gladiador, supongo, que tampoco ha hecho... Bueno, no sé. No, sí, no te preocupes que mi Big Time siempre lo ha sido. ¿Y si metes tú a Doom? Es que es una lotería lo de Doom, tío. A mí la mayoría vez que he puesto a Doom se ha muerto. Pues no tengo mucha fe al amigo. Esto busca la espía en Big Time, que estará en la mierda. Dale. Gore. No tiene que aguantar, solo tiene que atacar y hacer su trabajo, ¿no? Sí, no, obviamente no le pongo al lado del tanque, ¿Q rojo quita adyacentes? No. Solo cuando está Apocalipsis, creo, cuando está... Sí, si me has escondido no puede estar, sí. Venga, chicos, vamos a ver qué tal. Si perdemos esta, hemos perdido, ya está. Mira, vamos a defensa, creo. Venga, momento de la verdad. Venga ya, tío.
¿Le tienes que meter un crítico? ¿En serio? ¿Le vas a meter un crítico a Doom en este puto momento? Es de coña. Vete a tomar por culo. Tres intentos y lo tiene que hacer en este, ¿no? En el último de todos. Venga. Y mira qué he pensado, digo, tiro especial, tal. Tiro especial y tal, a ver qué pasa. Da igual. Una básica, la ha metido crítico. Por eso te digo que es que... Nada, habrá que copiar esta defensa, ¿eh? No me jodas. Pasa que a mí no me gusta mucho el ir tan defensivo. Sí, obviamente ya. GG, ¿no? Ay, señor. Betaine ni pasó por ahí. Ni pasó a saludar. No me jodas, tío. Tenía que hacer crítico en ese puto momento. Es que es de coña, ¿eh? Es de puta coña la suerte, tío. ¡Qué puta mierda! Ya felicidad al tío este por privado. Tienes que tirar un sacrificio como dije. Sí, sí, todo se ve muy bien desde la barrera, Fullmaster. Desde la barrera. A toro pasado también te digo yo que tienes razón, pero en ese momento me pareció que teníamos opciones. Sí, sé que me lo dijiste, pero también otra mucha gente me dijo otras cosas, tío. Hostia, hemos perdido, hemos ganado. ¡Ojo! Que ha habido estampadita, ojo. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué está estampado? Sala 1 contra el Dark Hole, un apocalipsis contra el Dark Hole. Rarete. Se ha zampado contra la espía. No, la espía social la ha tirado en tres intentos. Illuminati. No ha podido con el. Con los extremos Dormammu. Claro, no tenía tanto ataque, es cierto. No tenía tanto ataque como yo. Y felicidades, pensaba que estaba burlando de él. No, no, le dije GG. GG es good game. Con lo cual es válido para tanto ganas como si pierdes. Bueno, muy manco no es Drew, que está jugando en mi misma posición con. Pues. 22 millones menos. Pero claro, si pones a tu caballero negro, a tu Logan, a tu Skrull, a tu Dormammu, todo en defensa, pues obviamente se resiente. Se ha quedado Apocalipsis para atacar. Yo tengo Skrull en ataque, tengo Logan en ataque, tengo Quicksilver en ataque. Así que, bueno, pues nada, pues hoy repartimos puntos, chicos. Enhorabuena a los que hayáis tenido fe, especialmente a Dapoboy, que se va a ganar pues un cojón de puntos. Tiene ya para vídeo y todo. Así que nada, se reparten. Sí, es otra cosa, Bolivic. Cuando seas mayor, te preguntas a tus papás lo que es el sí. La araña le hiciste, ya hicimos, sí. Hemos intentado arañar algunos punticos. Alguna posición hemos subido. Del 25 creo que nos hemos quedado en el 12 o algo así.
Sí, 17. Yo creo que estábamos más arriba, pero... ¡Cruzada de Thanos! Dos fragmentazos más que tenemos. Ya tenemos 17 del colega. Caza de Gor. ¡Ojo! Un orbecito de Gor. Guerras de arena de fin de semana. Nos dará unos orbecillos más. De oro. Vale. Creo que ya está, ¿no? El máximo punto que podemos llegar. No hay de Gor de 4. No son listos ni nada. Y... oro, trincamos. Y de... todo lo demás. En los retos de los tormentos de los gigantes, ¿te van a pedir los mismos requisitos para todas las dificultades? Sí. Las dificultades a partir de la 5 no cambian. De la 5 en adelante. De la 5 para abajo, o sea, de la 1 a la 4 sí que cambian. Son más fáciles. Pero los que importan realmente son de la 5 en adelante. Vale, pues... yo creo que ya está, ¿no? Voy a trincar aquí unos módulos. ¿Cuándo acabe ya? Ya me he metido otro pase de Ares, menos mal. Bueno. Y dentro de nada ya trinco ahí también lo otro, vale. Tengamos un medio millón de oro más, que ni tan mal. Y ya está. No, vamos a abrir ese orbe de Gor. A ver si tenemos suerte en estar en 100.000 fragmentos. Venga, solo 180 fragmentos. Casi. Casi. Se no ha contado para nada, ¿no? Ya está. Vale. Soy de Acuario y aquí se reinicia a las 4 de la tarde. Cada uno tenemos nuestros horarios. ¿Voy a desbloquear a Thanos? No, lo suyo es desbloquearlo en... Mañana a estas horas. Mañana en 2 horas. Porque tú fíjate que queda un día y una hora. No queda una hora, un día y una hora. Con lo cual, ten cuidadito con... ten cuidadito con eso, Iván. Que te vas a gastar los núcleos para nada. Colla los aniquiladores en fragmentos, Kanek. Yo creo que bien. A 4 estrellas, los dos que han salido. Y Thanos va en camino. Mañana abriremos 4 o 5K de núcleos. Así van. Que oye, para no haber tenido evento free to play, no lo llevo mal, ¿eh? O sea, mi inversión en núcleos ha sido cuantiosa. Sí, el miércoles en el stream yo creo que abrimos. Y grabo... si tengo tiempo, que con el Crisol no suelo tenerlo, grabo el videito de Thanos para el jueves, que podría estar bien. Entonces, para que cuente para el evento de gastar núcleos, solo tenemos una hora para abrir. No, mira, de core. Que queda ahora mismo un día y una hora para que empiece el evento que te va a contar lo de gastar núcleos. Que no gastes hasta que empiece el nuevo evento, que es el que va a contar. Luego el evento durará 7 días, tendrás una semana. Al día siguiente ya no está el orbe de Thanos. Pues a ver, ¿ha llegado un correo de eso? ¿O lo estáis diciendo por decir? A ver. Termina pronto, amenaza cósmica. Próximamente, orbe del carnicero. Tiene que llegar un orbe del carnicero de dioses. Se va en 2 días. Cuando llegue un orbe así como el de Thanos. O sea, cuando se vaya el orbe de Thanos nos van a avisar. Ay, que Thanos ha salido hace nada. Salió el viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. No va a durar 5 días el orbe. Así que no tengáis miedo. No tenemos tiempo de sobra. ¿Y en la tienda hay algo? No, 1:26, vale. Vale, pues aquí vamos a acabar, chicos. Seguiremos esperando lo que queda. Y ya veremos qué subimos. Listo, pues nada, voy a ver si hay alguien en activo por acá.
Y tenemos a Ambassador Al. Pues va a ser él, porque no tenemos a nadie más en Marvel Strike Force. Espero que disfruten. Ayúdenle al señor con el inglés. Y nada más, chicos, os veo mañana a misma hora, ¿vale? Cuidaros mucho y sed buenos. Ya sabéis, dale un sub a Big Positive Geek, que he dejado su link ahí a YouTube. Y nada, sed, como digo, buenos, cuidaros mucho. Y nos vemos mañana a la misma hora. Así que nada, hasta mañana.